Hola, doctores, buenas noches. Buenas noches, doctora. Hola, doctora, buenas noches. No me pude conectar con la computadora, no me acepta mi compartir mi internet, pero me los veo en el teléfono. Perdón por la tardanza, pero ya aquí estamos. No, no se preocupe. ¿Sí? Ok. Pues usted nos dice para si gusta que comencemos con la siguiente exposición Como gusten, donde nos quedamos. o comentamos lo de los temas que nos dijo que tenemos pendientes. Tenemos 20 temas y uno más. Ya saben que yo les voy a pedir una clasecita más para resolver todo. Pero si quieren, vámonos con el tema. Tenemos pendiente insuficiencia renal crónica, que es como muy amplio. Entonces, hay cosas importantes que me interesa que sepan. Pero vámonos adelante como quieran y todo lo demás lo vamos viendo poquito a poquito. Pero les prometo de que aprendan nefro, aprendan nefro. Bien, pero ahorita en un momento ya se comparte la presentación. Sí. Y bueno, y si no aprenden nefro, ustedes díganme que sí, para que yo sienta bonito, si no. No, sí, No, ¿cómo doctora. cree, doctora? Estamos Aprendiendo. 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 Ya lo puse en el teléfono, ya estoy conectando. Batería. Ok. Y es más, no les miento, si no me dicen ahorita de la clase, ni me acuerdo, así tengo la mente. Pero bueno, acá estamos. El jueves sí no hay clase porque hay puente. Pero por supuesto, doctora. O sea, no siempre tengo días libres. Entonces hay que aprovecharlos. Entera. Y como que faltan muchos, ¿no? No, doctora, bueno, solamente falta una persona, pero ya me envió un mensaje que ahorita se conecta. Es que está teniendo dificultades, pero de que se conecta, se conecta. Ok. Es que en la computadora me dice, somos tantos de aquí. Bueno, listo, chamacos. De verdad espero que estén aprendiendo algo. Se los digo con todo cariño y respeto. Nefro es preciosa. Al menos ya se me pegó la tasa de filtración glomerular por edades, así que no se preocupe. Ya con eso, ya es un buen punto. Con que aprendan algo, les digo, bueno, yo realmente no les voy a enseñar, son ustedes los que van a aprender. Pero cosas importantes que tienen que saber como médicos generales, cómo calcular la tasa de filtración glomerular, saber que se puede tratar de una glomerulopatía o de una tubulopatía o problema tubulointersticial, cuáles son los síndromes más frecuentes, nefrótico y nefrítico, las pautas para tratar un paciente renal con respecto a si es diabético, si es hipertenso, y de ahí pues ya te vas especializando si es lúpico o alguna otra cosa, pero... O sea, lo más importante, te llega el paciente, ¿es de nefro o es del departamento de enfrente? Si es de nefrología, bueno, creatinas por edad, tasas de filtración glomerular. Y si hay un estadio 3, 4, híjole, de verdad, modifiquen la dieta, den alfa-cetoanálogos y casi, casi están comprando 10 años sin diálisis. Aquí nosotros somos vivo ejemplo como área médica de que la vida no tiene palabra. Te puedes ir antes, te puedes ir después, aunque estés perfectamente sano. Y más con todo lo que estamos viviendo con lo de COVID. Entonces, cuentas claras, amistades largas. ¿Cuál es tu tarea? Ser feliz, disfrutar lo que haces. Y finalmente, desde el punto de vista renal, es diagnóstico a tiempo, doy opciones de tratamiento y siempre tratar de dar a sus pacientes calidad de vida. Siempre. Entonces, como nadie la tiene comprada, pues hagan lo que les gusta. Pero diagnostiquen nefro oportunamente y mándenlos a tiempo y ya, somos felices. Sí, doctora. Nos faltan como tres clases, ¿verdad? Lastimosamente sí. Lastimosamente. Creo que sí, pero Sí, como tres bueno, clases. ya. Ay, ¿Me podrían sí. regalar una para hablar Creo bien? que si nos faltan como. Del programa falta Ah, lo de sí, insuficiencia justo. Es renal. lo que iba a decir, Ajá. que al final de cuentas creo que íbamos a tener otra clase. Porque tenemos que tener una forzosa para el examen. La UNAM
y que son puros casos clínicos. O sea, yo no hago preguntas de ¿cómo es la tasa de filtrado glomerular? No. Presento el caso clínico y lo resuelven. Entonces tienes dos opciones. Si lo pasaste, te vas con 10. Si no lo respondiste, bueno, tienes 5 y si no, pues reprobaste y ya. Tranquilo y feliz. Práctico y rápido. Amigos, ¿me habilitan para compartir pantalla, por favor? Sí, ya voy. Gracias. Ahora no les puedo preguntar porque ni te... Ah, Mario, ya vi tú. Es que en el teléfono en todos no salen los nombres. Okay. Listo, ya puedes compartir. Gracias. Luego me tienen que enseñar ustedes dónde sacar diapositivas tan bonitas. Tengo pendientes como 3 clases y yo no sé, yo mis diapositivas, como ustedes se habrán dado cuenta, son como del año del caldo. Y ustedes los veo que hasta dinámicas y las ponen muy fresillas. casi les voy a decir, punto extra que me dé tips para hacer una buena presentación. Pero aquí no, es un grupo, un punto extra grupal y le digo... Ok, ya amarraste un punto extra, doctora grupal. Si me dices punto y coma, punto número 1, meterse a esta página. Punto número 2, hacer tal cosa. Punto número 3, hacer tal cosa. Ah, sí, le hago un video, si quiere. Bueno, usted me dice. Le hacemos, o sea, no sorpresas. Bueno. No, con calma. Se van a sorprender con lo que vamos a hacer cuando puedan diagnosticar tan bonitos los de Netflix. Bueno, buenas noches, amigos, doctora. Bueno, hoy vamos a presentar lo que es la enfermedad renal crónica. Sí, los escucho. Ya, bueno, nosotros somos, el equipo está conformado por Juárez Ramírez, María Fernanda, Pérez Mondragón, Mario y Rivera Canocola. Es un equipo de 4, ¿no? No, de 3. ¿De 3? Porque sí. El tema sí es muy grandotote. Pero, bueno. Sí, es de 3. Ok, vámonos. Bueno, vamos rápidamente. Adelante. ¿Ya qué? Ah, ahí voy. Doctores, denme un minuto, porque hay lugar para meter el carro. Denme 2 segundos, perdón. 2 segundos, perdón. Qué bonita firma, Mario. Nada más estoy aquí jugándole a la pizarra. Ah, bien, nada. ¿Ya se fue?
Ya estoy acá. Perdón. ¿Ya están acá? Si me escuchan, no me salí. Sí, doctora. Es que no saben, de verdad, algún día van a verlo. Bueno, van a conocer lo que es la vida de... Corre, va, regresa, hola, bueno, váyanos. O sea, no sé si tienen hijos o no. Yo supongo que no, porque están muy chiquitos. Pero un trabajo es para pagar colegiaturas, otro para pagar medicamentos de mi mami. Y lo demás es para pagar cursos. Entonces, me la vida de, hola Dios, bueno, no sé qué. Pero bueno, listo, chamacos horrorosos, vámonos. Todo lo que usted quería saber sobre la insuficiencia renal y no lo había preguntado. Bueno, listo. Vamos a empezar rápidamente con algo de epidemiología, porque la enfermedad renal crónica es un padecimiento muy complejo. Y bueno, vamos a ver que la prevalencia estimada a nivel mundial es del 11.8% en hombres y 10.4% en mujeres. Y por ejemplo, en países como Japón, Estados Unidos o Taiwán, su prevalencia de enfermedad renal en estadio 5 y ya con tratamiento con diálisis es muy alto. O sea, entonces, vamos a ver que también en México, aproximadamente, bueno, no se ha hecho como tal un estudio como para tener datos muy seguros, pero se ha estimado que hay 1.400 casos por millón en una población urbana. Y se estima que hay 150.000 pacientes en terapias dialíticas y 13 millones en diversos estadios de la enfermedad renal. Si comparamos esto con la cantidad de especialistas que tenemos para atender esta enfermedad, ya sea nefrólogo o nefrólogo pediatra, pues bueno, cada médico tendría que tener a decenas de pacientes. Entonces, pues sí, es muy grave porque pues hacen falta médicos. ¿Sabes cuántos nefrólogos? Creo que yo se los había comentado. Nefrólogos pediatras seremos como unos, yo creo que no llegamos ni a 500, y nefrólogos de adultos no pasan los 2.500 a nivel nacional. Y lo peor es que estamos muy concentrados. La gran mayoría estamos entre Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Aunque ya van creciendo un poquito, ¿no? En las otras entidades, por ejemplo, Mérida hace 10 años solo tenía un nefrólogo pediatra para todo Yucatán. Actualmente habrá como 5 o 6. Y aquí en México, en la Ciudad de México, estamos la gran mayoría entre Monterrey y Guadalajara. Hace falta muchísimos nefrólogos. La gran mayoría de los pacientes están atendidos por médicos internistas. Pero la visión está cambiando actualmente, sí. Hace muchísima falta nefrólogos. Por si alguno gusta, en unos 4 o 5 años, es un campo precioso. Okay. Entonces, vamos a ver que la enfermedad renal crónica se va a dar principalmente a causa de un procedimiento, padecimiento que la antecede, principalmente diabetes, hipertensión, glomerulopatías crónicas, riñones poliquísticos. Hay muchas más, pero estas son las que más se ha visto, bueno, las que tienen más prevalencia. Entonces, pues es muy importante porque, por ejemplo, en nuestra población, pues hay muchas personas con diabetes y muchas personas con hipertensión que pueden llegar a tener una enfermedad renal crónica, ¿no? En este caso, pues les pongo el octeto de Defronso, muy conocido para la fisiopatología de la diabetes. Y pues aquí vemos cómo llega también a afectar al riñón, la enfermedad poliquística, bueno, que es en su mayoría genética,
y bueno, la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Que es también un factor muy importante de riesgo para desarrollar una enfermedad renal crónica. Vamos a ver que la definición, esta la saqué de la guía CADIGO, que CADIGO es el daño renal que persiste en un periodo mayor de 3 meses con la presencia de anormalidades estructurales o funcionales del riñón, independientemente si la tasa de filtración glomerular está disminuida. Les comentaba, bueno, como hicimos nuestra actividad del 11 de marzo, Día Mundial del Riñón, bueno, una de las partes que promocionaba este día era vivir con enfermedad renal crónica, porque aunque no lo creamos, bueno, es muy difícil para el paciente a veces aceptar que tiene una falla, tiene una enfermedad renal crónica para ser parte de su padecimiento. O sea, tenía diabetes y después le dicen, usted tiene enfermedad renal crónica también, pues el paciente de repente, pues a veces no llega a dimensionar la gravedad que trae consigo esto, ¿no? Para la clasificación de la... Y otra cosa, perdón que te interrumpa, hay algo bien importante, doctores. La enfermedad renal empieza, acuérdense, somos un país de diabéticos e hipertensos, pero principalmente de obesos. La primera causa de daño renal a nivel mundial es la diabetes, seguida por hipertensión. Y de ahí te vas con alteraciones de tipo metabólica como la hiperuricemia. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos la costumbre de, así, jóvenes guapos y bellos, jóvenes guapas y bellas, orinando y depurando. No nos hacemos estudios, no conocemos ni nos damos seguimiento. Y aquí lo más importante es que la gran mayoría de los pacientes te llegan en estadio 5. Y entonces, ¿qué es lo más importante, doctores? Diagnosticarlos en etapa temprana. No puedes hablar de cronicidad a menos que tengas menos de 60 mililitros minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, en la etapa 1 y 2 de CADIGO. Etapa 1 y 2 no puedes considerar un daño crónico. Sin embargo, ya tienes daño renal, ya tienes cicatrices renales. Y es como todo, si no cuidas el riñón, te lo vas a echar muy rápido. Justamente hoy me preguntaban, ¿qué pasaría si tengo un solo riñón y no sigo dieta? ¿Cuánto tiempo creen que le va a durar ese riñón a un paciente obeso que no sigue dieta, monorreno, y que a lo mejor es hipertenso y diabético? ¿Cuánto tiempo tardará en llegar? Cuando mucho, 3. ¿Sí? Es increíble. Es increíble, te chutas un riñón rapidísimo. Y cuando tú haces medidas de nefroprotección renal como tratamiento nutricional con dietas bajas en proteínas, acuérdense, si tienes una tasa de filtrado por 60 mililitros minuto, las proteínas son a 0.8 gramos por kilogramo de peso día. Si tienes menos de 60, eres un estadio 3B o 4, restringe las proteínas a 0.6 gramos, puedes chutarte hasta 10 años sin diálisis. Y la única modificación es que estás haciendo es tu dieta. Dieta y medicamentos como los alfa-cetonálogos de aminoácidos, pero puedes marcar una diferencia del tamaño del mundo. Yo les decía el ejemplo que, digo, yo más chavita, ¿qué iba a soñar? Que hubiera celulares. O sea, veías un programa y lo veías con un teléfono en el carro y decías, ¡oh! ¿No? Y ustedes manejan 3 celulares, manejan cuentas, manejan computadoras, manejan iPhone, iPod, no sé qué, no, y en una sola ocasión se manejan 5 o 6 cosas. Entonces, ¿qué puede haber a futuro con respecto a los riñones? No sé, puede haber a lo mejor ya mayor nanotecnología enfocada a función renal. Entonces, si logramos cuidar o hacer medidas de prevención renal, sería lo ideal. Acuérdense, doctores, cuando detecten a ustedes un paciente estadio 3B, o 4, mándenlo al nefrólogo, de veras, podemos cambiar la vida del paciente. ¿Ok? Bueno, ya, te dejo hablar. Bien, doctora, no, muchas gracias. Bueno, para utilizar, esta clasificación vamos a tener, pues, 2 rubros importantes. Uno va a ser el nivel de creatinina sérica, que como ya vimos, no nos expresa, en realidad, la función renal, sino más bien una cronicidad del padecimiento. Y el otro parámetro que vamos a necesitar es la albúmina. En este caso, nosotros vamos a decir que es una albuminuria cuando tenemos valores alterados en 3 muestras de orina, en 2 de 3 muestras de orina en un periodo de 3 a 6 meses. Y esto nos indica que hay una lesión renal. ¿Por qué? Bueno, la albúmina, recordemos que es una proteína, pero lo que nos está diciendo es que entonces la membrana
Está dañada. Ajá, está dañada, entonces está dejando pasar proteínas. Entonces, bueno, aquí vamos a ver que están, ahora sí que dependiendo la gravedad o el resultado que nos dé tanto la creatinina clínica como la albúmina, o en este caso albuminuria, vamos a poder nosotros dar un pronóstico a nuestro paciente y también pues clasificarlo, ¿no? Por ejemplo, pues si encontramos, como comentaba la doctora, ¿no?, que hay un, tiene una tasa de filtración glomerular normal, y pues se encuentra tal vez en un nivel 1 de albuminuria, o sea, es muy poco, o sea, se encuentra muy poco en realidad, pues en este momento nosotros ya podemos empezar con medidas preventivas para que evitemos que se vaya a llegar hasta este punto, ¿no?, que es el más grave, ¿no? Ya una falla renal en etapa 5, pues nosotros podemos prevenir precisamente que el paciente llegue hasta este punto, ¿no?, hasta la otra esquina de esta clasificación. Por eso es muy importante que cuando lleguen los pacientes, porque muchas veces van a llegar con los estudios, pero pues nada más, no es como, ay, tengo mis estudios, doctor, pero pues nosotros tenemos que pensar también, por ejemplo, que tiene, si tiene diabetes, hipertensión, pues tenemos que pensar en esta clasificación, en sacar con nuestra fórmula de seca de EPI, cómo está su filtración de glomerular del paciente, porque puede ser que nos estemos dando cuenta que hay una lesión, o ya hay un daño y esto puede progresar, ¿no? ¿Qué es lo primero? Esto va para todo el grupo. ¿Con qué estudios vas a hacer un diagnóstico de daño renal? ¿Qué es lo primero que le pedirían a sus pacientes? Entre ustedes seguramente va a haber cardiólogos, va a haber médicos generales, va a haber nefrólogos, intensivistas, urgenciólogos, médicos familiares. Ahorita son, digamos, medicoblastos. Muchos de ustedes son totipotenciales. ¿Qué le piensan pedir a sus pacientes para hacer un diagnóstico oportuno y a tiempo de un problema de tipo renal? ¿Qué estudios? ¿Valores de creatinina? Ok, una química sanguínea. ¿Qué hace? Necesito que me digan qué cosas hace el riñón. Sí. Primero tengo que ver así, ¿cómo está la función renal? ¿Cómo lo voy a valorar? Con creatinina. Ok, ¿qué es la que más tenemos, es lo más práctico, pero ya también tenemos histatina, ¿ok? Primero tengo que ver, la bronca es, les decía, ¿es un problema renal o es un problema urológico? Si es un problema renal, tengo que ver, ¿la bronca es glomerular o es túbulo intersticial? Entonces, lo primero, yo como médico general, me está llegando un paciente y me dicen, oye, me dicen que tengo problemas con los riñones, doctor. ¿Qué estudios necesito llevarle? ¿Qué le van a contestar? Un ego. Un examen general de orina, porque en el examen general de orina puedes ver densidades, puedes ver sedimentos, puedes ver cristales, puedes ver celularidad. El que tenga leucocitos no quiere decir que haya infección. Necesitaría haber leucocituria incontable para hablar de infección. Pero si hay leucocitos y nitritos, pues no hay vuelta de hoja. Los nitritos solo vienen porque hay una bacteria que está procesando urea, se está comiendo la urea, y si hay bacteria, pues le tengo que dar tratamiento. Pero si tienes leucocitos, no quiere decir que es infección. Entonces tienes que averiguar por qué este es proceso inflamatorio. ¿Cuál sería la densidad normal de la orina? ¿No? Cilindros te habla, bueno, puedes tener incontables leucocitos y puede ser una cistitis o puede ser una uretritis, ¿de acuerdo? O una prostatitis en el caso del varón. Pero si hay cilindros, eso que te quiere decir que está comprometido el riñón. Si hay piocitos o cilindros leucocitarios, no es vuelta de hoja, se llama pielonefritis y la bronca es alta, ¿de acuerdo? Y eso es de tratamiento intravenoso, hospitalario. Y una pielonefritis crónica te habla de cicatrices renales. Entonces, si ya estoy hablando de pielonefritis y tienen que diferenciar si es aguda o crónica, ¿con qué otro estudio le pedirían? ¿Un ultrasonido? Claro, le voy a pedir un ultrasonido. ¿Por qué? Porque tengo que ver si son dos, si están bien, si no hay alteración en alguno de ellos, si no hay hidronefrosis, si no hay estenosis, si no hay quistes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estudios le llevo, doctor? Bueno, de primera instancia sabemos que el riñón produce orina, entonces tengo que estudiar su orina. ¿Y cómo lo estudio? A través del examen de orina. El examen de orina me permite ver si tira células.
si hay infecciones o no, o es un compromiso renal, como leucocitos. O bien, también me ayuda a estudiar si no hay procesos de tipo oncológico o procesos de tipo inflamatorio, infeccioso, si hay eritrocituria, o si hay un proceso de tipo oncológico, lo primero que me manifiesta es hematurias. También me ayuda a ver el examen general de orina, si concentra o no su orina, o si está con alteraciones nutricionales, y yo aprecio si hay cristales en el general de orina, puede ser modificaciones en la dieta, o bien a lo mejor es formador de piedras. También necesito que me traiga un ultrasonido renal, porque necesito ver que sean dos riñones, que estén en su lugar, que no tengan alteraciones, que no esté más crecido, que me sugiera un proceso agudo inflamatorio como enfermedad sistémica lúpica o algún anticuerpos antifosfolípidos, o a lo mejor están chiquitos, atróficos y cicatrizales como en algún problema renal. Pero también le tengo que pedir otro estudio. ¿Cuál, doctores? El riñón produce una hormona que se llama eritropoyetina. Exactamente. Entonces, la eritropoyetina estimula la médula ósea y favorece el crecimiento de las células rojas para que no haya anemia. Entonces, señor, necesito también que me traiga una biometría hemática. ¿Por qué? Porque con eso voy a ver si hay anemia. Y si hay anemia, podemos distinguir si es por deficiencia de folatos, si es por deficiencia de hierro, o si es por falta de producción de eritropoyetina a través de sus riñones. También podemos detectar otras cosas, si hay neoplasias, alguna otra alteración, o si están bajas, digamos, las células de defensa, como los leucocitos. Pero también necesito una biometría hemática. Pero lo más importante, sin menospreciar los otros estudios, le tengo que pedir una ¿qué? ¿Dónde veo urea y creatinina? Claro, señor. También le tengo que pedir una química sanguínea de 28 o 32 elementos porque me permite ver como punto número uno su función renal a través de evaluar creatinina y urea, que son los asuados que normalmente eliminaría el riñón. Y si no los está eliminando y los está reteniendo, me habla de falla renal. Pero también recordemos que el riñón participa activamente con el hígado en la formación de albúmina, y si por alguna causa están aumentadas las pérdidas, el hígado puede tener una sobreproducción de, por ejemplo, de lípidos para compensar las pérdidas a través del riñón, o sobre tratar de compensar la pérdida de albúmina a través de la orina, y que esa producción sea insuficiente, o a lo mejor tenemos alteraciones hepáticas donde no tenemos producción suficiente de albúmina. También la química sanguínea me permite evaluar cómo están sus ácidos grasos en sangre. Por eso tengo que determinar colesterol, triglicéridos. Esto me permite saber si el colesterol que es adecuado o bueno, como el HDL, está elevado, o los que nos pueden perjudicar y causar consecuencias importantes a nivel cardiovascular, como los de baja densidad, están elevados, que puedan condicionarnos algún problema o están demasiado alterados. También la química sanguínea, parte de los estudios que estoy viendo como parte de la función renal, es, aparte de las pruebas hepáticas, me permite evaluar cómo está su estado nutricional. Por eso tengo que ver la albúmina, el colesterol, los triglicéridos, y el riñón también participa activamente con el metabolismo calcio-fósforo. Por eso es determinante que yo le pida fosfatasa alcalina, calcio y fósforo, y con eso me doy una muy buena idea para hacer un diagnóstico oportuno y real de cómo está su función renal, y más en usted que es un paciente diabético de larga evolución, que me ayudaría también traer una hemoglobina glicada para saber cómo está el promedio general de sus glucosas, porque sabemos que la diabetes es una de las primeras causas de compromiso renal. ¿Lo pueden hacer ustedes, doctores? Sí. Claro que sí, por supuesto. Eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan como médicos generales. Eso es lo que necesito que así aborden a todos los pacientes que, no sé, ustedes van a ver hepato, van a ver al gastro, van a ver al inmunólogo, van a ver al neumólogo. Luego, ustedes son totipotenciales. Pero desde el punto de vista renal, así es como debemos abordar a los pacientes. Me están diciendo, oye, voy a pedirle una creatinina. ¿Por qué?
porque sé que me ayuda a ver la tasa de filtración glomerular y la clasificación que digo más actual, ¿de acuerdo? Me dice que se hizo la modificación 2012 y tenemos que ver cosas importantes. La creatinina para tasar su tasa de filtración glomerular asociado a la pérdida de proteínas. Es permisible hasta 30 miligramos al día. Un paciente que tiene mucho tiempo de ayuno o que está mucho tiempo parado, como los soldados, puede tirar hasta 30 gramos al día. Si les hago una horita, un examen sorpresa a ustedes, seguramente mañana alguno de ustedes me va a reportar 30 miligramos de proteínas en orina. Pero es permisible, no quiere decir que sea normal, es permisible. Entonces estaría en un estadio A1. Pero si ya tengo por arriba de 30 hasta 300, es un estadio A2. Pero arriba de 300 miligramos de albúmina en orina, es un estadio A3 y me habla de daño renal importante. Y si eso lo asocio a la clasificación que digo para estadificar la función renal, que me diga está en G1, G2, G3, G4, G5, puedo hacer una evaluación perfecta de mi función renal. Entonces, así es como debemos clasificar a nuestros pacientes. Es un paciente masculino en la tercera década de la vida, porque tiene 29 años, diabético desde los 8, diabético tipo 1, que tiene la presencia de un G3B A2. ¿Cómo estaría su tasa de filtración glomerular si está en un G3B? Exacto, doctores. Entre 44 y 30 de tasa de filtración con un A2. Entonces, eso ya lo debo referir al nefrólogo, ¿de acuerdo? Pero ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden tasarlo. Entonces, esta diapositiva, bueno, la quiero recortada, pegada en su frente. Mucho gusto, doctora, buenas noches, aquí está mi clasificación, ¿de acuerdo? Esto va de cajón en su libreta. Así es como quiero que ustedes hagan un diagnóstico correcto. Clasificación, que digo, es... tiene una tasa de filtrado glomerular, ejemplo, ¿no? De, vamos a ponerle 39 mililitros minuto de acuerdo a Kadoki, o a lo mejor es una tasa de filtrado por seca de EPI de 29 mililitros minuto que corresponde a Kadoki G4 sin proteinuria A1. Entonces, todo mundo sabemos de lo que hablamos. ¿Sí me explico? O sea, ustedes cuando se presentan, pueden llegar con su cuate y le puedes decir, soy José Méndez Lugo. O puedes decir, yo soy Pepe, ¿no? O puedes decir, buenos días, yo soy el doctor Méndez. Pero tratan de lo mismo. Pero si ustedes llegan y se presentan, yo soy el doctor José Pérez Lugo, médico de pregrado, de tercer año, en el curso de nefrología, dices, oye, este sí sabe, ¿de acuerdo? Ok, ya, me quedo calladito. Ya, doctores, ya, no hablo. No, me quedo callada, doctor. Prometo. Los próximos 5 minutos me quedo callada. No hay problema. Bueno, entonces, como les comentaba, pues es muy importante, entonces, desde que nuestro riñón está sano, estar buscando factores de riesgo, ya sea, por ejemplo, que la actividad de nuestro paciente lo lleve a desarrollar, por ejemplo, obesidad, diabetes, hipertensión. Ahora, como pueden ver... aquí, bueno, desde la primera hasta la quinta, nos va a llevar a las complicaciones, ¿no? Y ya, pues ya después la muerte, donde ya no podemos hacer nada más, ¿no? Pero fíjense cómo aquí, conforme vamos avanzando, tenemos que tomar nuevas estrategias. Por ejemplo, en este caso, cuando ya vemos que el riesgo está muy aumentado y está ahí, por ejemplo, que nuestro paciente tiene diabetes. Bueno, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, empezar a buscar, que era lo que comentábamos, ¿no? Pues estudios constantemente de nuestro paciente para ver que su función renal no esté siendo afectada y empiece a desarrollar la nefropatía diabética, ¿no? Reducir estos mismos peligros, estos factores de riesgo. Ahora, cuando ya encontramos un daño, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues diagnosticarlo, ver la causa de dónde viene nuestro daño renal, tratarlo. Y bueno, en este punto es donde la doctora nos comenta que pues es necesario ya referir
al servicio de nefrología, ¿no? Cuando ya vemos que la tasa de filtración glomerular está bajando y, bueno, hay una progresión y el tratamiento no está siendo de lo más eficiente, ¿no? Ahora vamos a ver entonces más o menos cómo se desarrolla la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Primero recordemos que hay por lo general un antecedente, hay una enfermedad que va antes de esto, ya sea por ejemplo una lesión renal aguda o lo que ya hemos comentado. Esto nos va a llevar a los estados de hiperfiltración, ¿no? El riñón, lo que comentamos en la clase de nefropatía diabética, ¿no? Va a parecer que está hiperfiltrando y podemos decir, no, pues está muy bien, ¿no? Super riñón, pero pues esto en realidad no, es un mecanismo compensatorio que es a corto plazo, porque si sigue, se desarrolla una hipertrofia en la nefrona y después se cicatriza. Entonces perdemos esa nefrona después de que realiza el proceso de hiperfiltración. Lo sigue este mecanismo compensatorio, entonces se hipertrofia y ya después llega a un punto de cicatrización. Esto, como aquí lo marca, va a aumentar la presión del capilar glomerular. Y con esto entonces también aumenta, aquí vamos, la tasa de filtración glomerular. En este caso aquí dice que es de una sola nefrona, ¿no? Individual. ¿Esto qué está haciendo? Está aumentando los niveles de angiotensina 2. Entonces, ¿qué es? Nos estamos dando cuenta que hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto nos puede llevar a una proteinuria que, como vimos, pues se refleja en los niveles de albuminuria que hay. Si la nefrona sigue este proceso, pues llega a lo que es el daño glomerular. Y al final, como es un daño, podemos encontrar una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a ver también células, citocinas, etcétera, de una respuesta inflamatoria, macrófagos, transferencia beta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si vemos aquí, la respuesta inflamatoria nos lleva a la fibrosis. Esta es fibrosis tubo intersticial y pues fibrosis del glomérulo, ¿no? Que es lo que les comentaba, que pues entonces hiperfiltra, hipertrofia y entonces cicatriza y perdemos. Y como va aquí en el esquema, perdemos el número de nefronas y así tenemos muchas nefronas, pero pues como este proceso es crónico, o sea, va a seguir, pues llega un momento en que no va a haber nefrona que nos alcance para poder tener una función, una tasa de filtración glomerular adecuada. Aquí, como podemos ver también, hay otros factores. Ya que hayamos de repente las nefronas de una, así, muchas nefronas, por ejemplo, en una nefropatía inmunitaria, así que de repente estamos perdiendo muchas nefronas y pues nos va a llevar a los mismos procesos, ¿no? Que ya estamos viendo acá. Ah, pues aquí está también nefrotoxinas, por ejemplo, que es una pérdida así de nefronas adquiridas. Este esquema me gustó mucho porque se relaciona mucho con la clase pasada, donde vimos lesión renal aguda, donde cómo nosotros de utilizar los criterios de aquí, pasamos a utilizar los de CKD. Y fíjense cómo aquí, de la lesión renal aguda, si no se trata de manera correcta, podemos llegar a la lesión crónica, ¿no? Y todo lo que les comentaba de, por ejemplo, la hiperfiltración glomerular, por ejemplo, aquí vemos factores que son para la cicatrización o para el tejido fibroso, la estimulación de fibrocitos, de células inflamatorias, aquí más, citocinas inflamatorias, factores, o bueno, en este caso también sustancias que nos producen vasoconstricción, pues nos va a llevar, si no se resuelven de la manera adecuada, a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tratar de manera correcta la lesión renal aguda. Ahora, como estamos viendo en el esquema que les expliqué, la enfermedad renal crónica es sistémica, entonces tenemos que entenderla
en un todo. O sea, no podemos dejar un sistema fuera porque está afectando a todo y ese es el problema. Pues que si no se trata del pobre paciente, va a sufrir de todos lados. No va a haber un lugar donde pues no de repente pueda llegar a tener una afectación porque todo va a estar afectado. El síndrome urémico me costó un poco de trabajo como buscar una definición así concreta más. Entonces, es una definición más o menos como una consecuencia fisiológica y bioquímica, como vamos a ver más adelante, de muchos factores, incluidas moléculas retenidas, deficiencia de hormonas importantes y anomalías metabólicas, más que un efecto tóxico urémico. ¿Por qué? Porque si ustedes se van por el nombre, pues dirían, no, pues la urea es el causante de todo, ¿no? O sea, niveles altos de urea, entonces están causando todo este problema, pero en realidad no. La urea es una parte del problema, pero no completamente el que va a causar todas estas alteraciones que vemos aquí. Y fíjate que muchos de los artículos involucran mucho al aparato hormona como parte que favorece lo del síndrome urémico, que digamos es como el extremo o la urgencia de un paciente para criterio de diálisis. El síndrome urémico va a tener compromiso gastrointestinal, el riñón, daños convulsionando por la urea, gastritis, que puedes perder así y te llegan con hemoglobinas. He tenido hemoglobina de 10 y te llegan caminando. O náusea, vómito, mucha comezón en la piel. Entonces, mucho también, les digo, hubo muchas publicaciones donde se lo achacaban a la PTH, pero realmente es que piensa siempre qué hace normalmente el riñón y si ya no lo hace y se junta con todos los demás que ya no lo hacen, o te tienes compromiso, te digo, puede haber encefalopatía urémica, gastritis urémica, es poco probable, ya te dicen que ya no encuentres la escarcha urémica, que es depósito de urea en la piel, y sin embargo aquí en México encontramos muchísima, da muchísima comezón, de verdad, te pueden llegar con, así convulsionando los dientes y finalmente es por urea, ¿no? Aólica, la hipercalemia, la hiperfosfatemia, hipocalcemia, pacientes que te llegan con 4 de calcio y tú dices, ¿cómo está vivo, Dios mío? O sea, de verdad. Pero como es una enfermedad que se instala poquito, 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 cuando es como, híjole, me estoy enojando. Y cuando dices, ya me llegó el ta, eso es el síndrome urémico. O sea, cuando se conjunta todo, estoy hasta el queque. Ese es el síndrome urémico. Me gustó tu definición, fíjate. Y tu cuadro está muy bonito porque es lo que finalmente se conjuntan, alteraciones endocrinas, del metabolismo calciofósodo, del equilibrio ácido-base, a nivel cardiovascular, puede haber náusea, vómito de comer, puede tener sangrado, dolor muscular, se quejan muchísimo de dolor óseo, pero lo más importante es que si un paciente es como, te puede llegar con crisis hipertensiva, con crisis convulsivas, puede llegar inconsciente. Pero la urea más alta que yo he visto es como de 650 con creatinas de 41. Es lo más alto que yo he visto en toda mi carrera de nefrólogo. Cuando dices, en un chavo de 17 años con síndrome de Alport, dices, ¿cómo llega caminando? Y la hemoglobina más baja que he visto es de 2.3 en un chavito de 3 meses. Testigo de Jehová que los papás no permitían transfundirlo. 2.6, mejoró clínicamente cuando presentaba hemoglobina de 3. Entonces dices, ¿de veras cómo pueden llegar a tal extremo? Y llegan caminando, vivos. Pero bueno, el cuerpo es muy sabio, pero esta es como la máxima expresión de daño renal urgente que tienes tu catéter enfrente, el síndrome urémico. Y como ven ahí en el círculo, o sea, cualquier cosa se queja, la piel, cerebro, corazón, riñón, piel, todo, todo se queja. Ok, ya. Otra vez. Gracias, doctora. Entonces, para entender precisamente todas estas manifestaciones, vamos a ir desarrollándolas de manera breve, pero concisa, para que entendamos, ¿no?, la gravedad del asunto y que se puede prevenir, es más, lo más importante, ¿no?, que podemos llegar a prevenir y que el paciente no llegue a esta situación. Recordemos entonces, tengamos en mente las funciones del riñón, ¿no?
filtrar, secretar, reabsorber. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ahora, vamos a ver que cuando existe el síndrome urémico va a haber deficiencia de algunos elementos y exceso de otros elementos. Principalmente, bueno, aquí como ya lo vimos, la urea, ¿no? También, pero va a haber un exceso de PTH, que más adelante vamos a hablar un poquito más de lo que genera, porque es grave, es muy grave. Fósforo también, potasio, por supuesto, son muy importantes que va a haber en exceso. Y lo que vamos a tener deficiencia va a ser de calcio, vitamina D, testosterona, estrógenos. Por ejemplo, esto es muy importante porque el síndrome urémico puede llegar a generar disfunción sexual, ¿no?, en los pacientes. Entonces, por eso también afecta su calidad de vida, ¿no? Eritropoyetina, bueno, como ya lo hemos comentado, muchos pues, es necesaria. Pacientes, perdón que te interrumpa, adultos jóvenes en general te llegan preguntando si pueden tomar, por ejemplo, medicamentos que te ayudan para la disfunción eréctil, por ejemplo, Viagra. Pero si tiene la gran mayoría de los pacientes que tienes insuficiencia renal, aparte, eres diabético, vas a tener alteraciones a nivel neuropático, estás anémico, hipóxico, necesitas para tener una elección una buena, digamos, una buena calidad vascular y aparte nerviosa. Entonces, ahí tú tienes que hablar con tu paciente y hablar de cuentas claras, amistades largas. Los tienes que enseñar hasta tener relaciones con diálisis, no importa. Pero lo más importante es que concientices a tus pacientes, ya sean hombres y mujeres, que realmente la relación no solo se va a basar en la penetración. Y lo tienen que ver, hablar abiertamente, porque la gran mayoría se preocupa muchísimo porque tienen disfunción sexual o eréctil. Pero también a las mujeres les pasa, se les acaba el deseo sexual. ¿Por qué? Porque hay más resequedad, no puedes tomar tantos líquidos, te ves hinchado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Siempre plantear, trabajando conjuntamente con psicología o psiquiatría, de que si va a haber un evento sexual, lo tienen que preparar. Desde el aroma, el ambiente, la plática, la comida, para no sexualizar el momento. Porque si no les pega muy duro, cuando no funcionan dos o tres veces, ya sea mujer o hombre, se deprimen terriblemente. Entonces siempre, y te lo preguntan tiro por viaje. Entonces siempre hablar, bueno, tenemos una patología crónica que afecta muchos sistemas. Ah, les puede pasar como varones o como mujeres, que disminuye el deseo sexual. Pero ¿qué tienen que hacer? Prepararse como pareja para hacer una relación un poco más agradable. E insistirle, prepare su ambiente, prepare su cenita, su ropa. Todo para que no sientan que repercute tanto y más porque les llegan mucho paciente joven, 35, 20 y tantos años, ¿no? Hasta el adulto mayor de repente te dice el señor de 70 años, oiga doctora, tengo disfunción. Dices, bueno, a los 70 años, pues no me preocuparía yo tanto, pero te llega mucha población joven y eso lo tienen que hablar. Sigue, doctor, sigue. ¿Pero? No, nada. Ya que siga, Mari. Ok. Entonces vamos a ver sobre la de las manifestaciones clínicas. Entonces, en las primeras etapas vamos a tener pacientes asintomáticos, ¿no? Pues muy grave, porque entonces si no le estamos constantemente checando, pues se va a desarrollar la enfermedad. Y cuando empezamos a ver una tasa de filtración menor a 10-15 mililitros de estar general, debilidad, anorexia, náuseas. Perdón que te corrija. Los filtros empiezan cuando tienes una tasa de filtrado menor a 20. Ya cuando estás menor a 15 o 10, ya tienes muchos síntomas y ya casi propones diálisis. Empiezas terapias de sustitución de la función renal. Nunca hablen diálisis, doctores, porque, ay, a mí me dijeron diálisis peritoneal, ¿no? A mí me dijeron hemodiálisis, que ¿cuál es mejor? Siempre planteen terapias de sustitución de la función renal. Siempre cuando tienes una tasa de filtrado glomerular menos de 15 mililitros minuto. Entonces, esa es la gran bronca del paciente renal, que no da síntomas y hablas de cronicidad con una tasa menor de 60 mililitros minuto. Solo hay manifestaciones clínicas cuando tienes menos de 20 mililitros minuto. Por eso hay que estar buscándolas. ¿Ok? Sí, pero gracias. Lo corrijo, amigos, y le ponemos ahí menor a 20.
Vamos a ver, las manifestaciones van a ser principalmente palidez por la anemia que se va a desarrollar. Más adelante la vamos a comentar. Y la piel va a tener un aspecto terroso, ajá, por una hiperpigmentación secundaria a niveles elevados de la hormona estimulante de melanocitos, beta, retención de carotenos y urocromos. El prurito generalizado es muy frecuente y bueno, pues vamos a ver que el paciente se rasca mucho. Este es de las lesiones que más el paciente se queja, o sea, bueno, la bibliografía que leí, pues comentan que el paciente llega con muchas lesiones de que se está rascando porque no aguanta el prurito. Y hay algo ya que son estadios muy graves que se conoce como escarcha urémica, que es la cristalización de la urea contenida en el sudor. En el sudor, una vez que se evapora, que es la que tenemos aquí en la imagen. Las manifestaciones cardiovasculares. Primero, recordemos que, por ejemplo, si nuestro paciente tenía de antecedente hipertensión, eso nos puede llevar. La hipertensión también puede llegar al glomérulo, y entonces, si la hipertensión llega al glomérulo, daña los capilares y las mesangiales. Esto, como lo vimos, nos lleva a un proceso inflamatorio y a la hipertrofia del glomérulo y después a la cicatrización. Pero entonces, la hipertensión lo que provoca es que, por ejemplo, haya una mayor acumulación, no podamos secretar sodio. Entonces, el sodio, como sabemos, jala agua. Entonces, vamos a retener mucha agua. Si retenemos mucha agua, entonces va a aumentar nuestra precarga cardíaca, y entonces eso que nos va a llevar a que se agrave mucho más la hipertensión, y mucho más adelante recordemos que hay mecanismos que resultan como la hipertrofia cardíaca. Entonces eso a dónde nos puede llevar también, a una insuficiencia cardíaca, un síndrome de insuficiencia. Entonces todo esto en parte en esa disminución de calcio. Recordemos que el calcio es muy importante para la contracción del miocito cardíaco. Entonces, si no tenemos calcio, no hay una adecuada liberación de calcio por parte del miocardiocito, pues bueno, podemos encontrar trastornos del ritmo cardíaco, como les comentaba, por alteraciones electrolíticas, sumado lo del agua, bueno, la retención de sodio, todo lo que les acabo de comentar. Y bueno, la calcificación del sistema de conducción también puede existir precisamente a esta deficiencia de calcio y a un exceso de una hipertrofia de la hormona paratiroidea, pero más adelante vamos a platicar de eso porque eso es muy importante. Entonces aquí en la imagen, fíjense, es un tricrómico de Mason, como todo este es tejido fibroso, y bueno, es un paciente que tiene enfermedad renal crónica y aquí un control, o sea, una persona sana, y pues vean todo el nivel de fibrosis que hay. Entonces esto igual, de todas formas, hace que nuestro miocito ya no se pueda contraer de la manera adecuada y va igual a una insuficiencia cardíaca. Neurológicas, hay bastantes, pero la que me pareció que importante resaltar era esta, la encefalitis. Muy avanzados, aquí siempre estamos hablando, bueno, estas manifestaciones, recordemos, hablamos de ya estadios avanzados, y bueno, se caracteriza por insomnio, alteraciones en el patrón del sueño, incapacidad para concentrarse, puede hasta el paciente llegar letárgico, confusión, desorientación, etcétera. Y aquí, bueno, es una tomografía. Y bueno, aquí las flechitas marcan la lesión, ¿no? Las manifestaciones digestivas nos van a hablar de, por ejemplo, anorexia, náuseas. Llega a la bibliografía también como acerca de el paciente evita hasta comer proteínas. Bueno, o sea, como que evita alimentos como la carne. Y entonces esto, pues, ¿a qué nos lleva? Pues a que, aparte de eso, el paciente esté malnutrido y pues empiece a ser flaquito, ¿no? El fetor urémico también es un olor de amoníaco. Bueno, es la transformación de la urea en amonio por la saliva.
y el paciente refiere tener como un sabor metálico en la boca, ¿no? Y pues es muy, o sea, el olor es muy característico. Igual, recordemos, esto ya es fases muy avanzadas de la enfermedad renal. Las hematológicas, vamos a encontrar afectación en las tres series, la roja, la blanca y la plaquetaria. Típicamente encontramos anemia normocítica, normocrómica, precisamente como parecida a la de las enfermedades crónicas, no más bien parecida, como la de las enfermedades crónicas, y es de tipo hipoproliferativo. Recordemos, el riñón se encarga de liberar eritropoyetina. Entonces, si el riñón no funciona, libera eritropoyetina, mi glóbulo rojo no es correcta. Entonces, pues, sale pequeñito, hasta puede salir deforme mi glóbulo rojo y, pues, ahí está, resulta la anemia. Ahora, los glóbulos rojos normales, o sea, responden de manera adecuada. Sin embargo, muchas de las sustancias que no se están secretando van a provocar que, por ejemplo, los linfocitos NK no actúen de la manera correcta, o por ejemplo, los macrófagos no liberen óxido nítrico, o sea, las van a alterar las células, entonces estas no van a tener una respuesta correcta. Bueno, en cuanto a la serie plaquetaria, pues vamos a ver que el tiempo de sangría es alargado debido a una disfunción pues, de las plaquetas, ¿no? Encontré que, doctora, aquí no sé, pero al principio podría generar trombofilia, o sea, con una respuesta trombofilia y eso generar trombos, pero ahí no supe muy bien si sí o cómo funciona. No, la resolvemos. Manifestaciones óseas, vamos a encontrar que en los casos muy graves, más adelante mi compañera Paula les va a hablar sobre cómo está afectado el metabolismo del calcio y vamos a empezar a encontrar afectaciones como la osteomalacia, lesiones mixtas, osteoporosis, retraso en el crecimiento en niños, y este hiperparatiroidismo secundario pues es muy característico del síndrome urémico. Aquí vemos la lesión, cómo el huesito pues se empieza a quedar sin calcio y pues se ve muy flaquito, se puede romper. Cuidadito. Y bueno, lo que les comentaba también en cuanto a endocrino y metabólico, pues la disfunción sexual por los niveles bajos de testosterona y progesterona en mujeres, puede haber disminución de la libido y la hormona de crecimiento también suele estar elevada, pero no hay una respuesta por parte del receptor y entonces no se queda pequeñito, ¿no? Entonces, los niños tienen un retraso en el crecimiento. Pero antes de entrar a los lípidos, vamos a ver las proteínas. Ahorita les voy a explicar por qué para los primero las proteínas. Pero bueno, el metabolismo proteico es normal. Hay una disminución de la síntesis de proteínas y un aumento del catabolismo proteico. Ahora, recordemos que las HDL están mayormente formadas por proteínas que de lípidos. Tienen una mayor cantidad de proteínas que de lípidos. Entonces, si no tenemos las proteínas para generar las HDL, pues entonces, ¿cuáles son las que van a aumentar más? Pues claro, LDL, que pues están hechas en su mayoría más de lípidos. Entonces, eso nos va a llevar a una hiperlipemia. Y bueno, también por la disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa, pero si sabemos que la lipoproteína lipasa es una proteína y no hay los elementos para generar esta enzima, pues entonces ahí está el resultado, ¿no? Y bueno, en los carbohidratos, al principio puede haber intolerancia a la glucosa debido a resistencia a la insulina, pero, por ejemplo, hormonas como la insulina se utilizan en el riñón. Entonces, si la insulina no puede ser catalizada por el riñón, habrá un aumento de insulina sérica y entonces el paciente va a presentar hipoglucemia. Entonces, ahora pongámoslo en un contexto clínico. Si tengo un paciente que tiene diabetes, pero no
hemos visto, no hemos checado en esta parte su función renal y ya está deteriorada, y yo le doy un tiacídico, entonces aumenta los niveles de insulina, pues entonces nuestro paciente cae en hipoglucemia grave. Entonces, pues por eso es muy importante tener en cuenta la función renal, ¿no? Y bueno, entonces ya sabemos que nuestro paciente está muy grave, pero entonces, ¿qué le podemos ofrecer de tratamiento para que mejore? Que la mayoría de todo esto que les acabo de explicar se mide en cierto punto con el tratamiento que se le da al paciente. No completamente, pero sí mejora mucho, mejora mucho. Listo, creo que ya pueden cambiar No. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ajuste de medicamentos en la enfermedad renal crónica. Bueno, vamos a tener que una estrategia principal en la nefrología va a ser la prevención, la limitación del daño y reducir la expresión de factores que aceleren o exacerben la enfermedad renal, lo cual en su conjunto pues va a disminuir la aparición de la enfermedad renal crónica, y en sujetos que ya son vulnerables o que ya la presentan, vamos a hacer que disminuya la velocidad de progresión. Creo que no puedo pasarla. A ver, ahora se puede. Bueno, vamos a tener las estrategias. El ajustar las dosis de los fármacos a la tasa de filtración glomerular, y esto especialmente en pacientes que tengan una edad avanzada o en pacientes que tengan diabetes o cualquier otra comorbilidad. Vamos a medir la función renal antes y después del tratamiento, en especial si estos son neurotóxicos o que requieran un ajuste de la dosis. Esto para ver el impacto que está teniendo el medicamento en el paciente. Debemos evitar la hiperpotasemia asociada a fármacos, como lo van a hacer en los diuréticos. También debemos tener en cuenta factores de riesgo, como lo van a hacer la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la estenosis de la arteria renal, la deshidratación o la hipovolemia. Bueno, nada más sacando un punto, que yo supongo que ya lo saben todos ustedes. ¿Cuáles consideran medicamentos nefrotóxicos? Los aminoglucósidos. Principalmente ahorita si me estoy acordando, pero son los aminoglucósidos y va de menor a mayor cantidad. Generalmente todos se consideran como aminoglucósidos. Bueno, no son los aminoglucósidos. Cualquier medicamento que sea de eliminación renal, entonces lo tienes que ajustar si tienes daño renal. Si tienes daño hepático, no le das hepatotóxicos, los vas a evitar porque tienes daño hepático. A los pacientes que tienen daño hepático, le vas a dar prioridad de darle medicamentos que sean de eliminación renal. Y a los pacientes que tengan daño renal, pues das prioridad a los medicamentos que sean de eliminación hepática. Por eso los renales le damos libremente paracetamol y quitamos todos los AINEs. ¿De acuerdo? Los antibióticos los ajustamos de acuerdo a la eliminación que tienen. Entonces, lo más importante es evitar nefrotóxicos, que son medicamentos de eliminación renal. Si el paciente tiene daño renal, pues finalmente lo que tienes que hacer es tratar de evitar mayor daño renal. Por eso ajustas de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular.
¿Ok? ¿No los confundí? ¿Sí fui clara? Ok. Sí. Listo, chicos. Me quito porque no me gusta ver con estas greñas esta hora. Ok. Los escucho. Perdón, doctor, esa es mi alarma. Perdón, perdón. Perdón, doctores. Ah, ok. Antihipertensivos. Ok, miren esa... Ok, estoy viendo una tablita que presentan. Aquí ustedes ven todos los fármacos. ¿Sí ven conmigo? Sí. Me pélenme. Háganme caso. Ay. Sí, pero es que yo de veras soy repapanatas con esta cosa. Le pico y me quito y me pongo. Bueno, ven todos los fármacos que están aquí y dice método, dice D. Y después me voy a donde dice hidralazina, dice I. Entonces, ¿cómo voy a hacer el ajuste de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular? Si dices D, es que se ajusta de acuerdo a dosis. Si dice I, se ajusta de acuerdo a intervalo. Pero si dice D y también dice I, tiene que hacer ajuste por dosis y por intervalo. Búsquense un medicamento que se ajuste por dosis y por intervalo. A ver, busquen medicamento. Perdón, doctora, pero a mí se me cortó, pensé que estaba pausada. ¿Me puede repetir la pregunta? Ok. Aquí tenemos una tabla, ¿de acuerdo? De ajuste de medicamentos, de los antihipertensivos. Y ustedes se dan cuenta, dice D, eso quiere decir que ese antihipertensivo se ajusta de acuerdo a dosis. Si dice I, como en el caso de la hidralazina, ese antihipertensivo se ajusta de acuerdo a intervalo. Miren, por ejemplo, vamos a ver, el captopril, daríamos 25 miligramos cada 8 horas, se ajusta por dosis. Si tienes una función o tasa de filtrado glomerular por arriba de 50, le vas a dar el captopril de la tasa de filtrado glomerular en lugar de darle los 25 miligramos cada 8 horas, tienes que dar el 75% de la dosis. O si tienes una taza de filtrado de 10 mililitros, vas a dar el 50% de la dosis. Y si tu paciente se suplementa, entonces, ¿cómo indicarían? En lugar de darle 25 miligramos cada 8 horas, vas a dar 2.5 miligramos cada 8 horas. Ejemplo, captopril. Y si tu paciente se dializa, o se hemodializa, le das el medicamento después de la sesión de hemodiálisis, no antes. Vamos a ver. Entonces, el ejemplo de la hidralazina. La hidralazina se ajusta por intervalo. La dosis normalmente la darías cada 6 horas. Si no tiene daño renal, la sigues dando cada 6 horas.
si tiene daño renal, la puedes ajustar a cada 8 horas o cada 8 o 16 horas. Ahora, díganme el ejemplo de un medicamento que se ajuste por dosis y por intervalo. Creo que la gente... Uy, no los escucho. Acuérdense que soy medio sorda. Que creo que la gentamicina se ajusta por dosis e intervalos. Es que o se bajó su volumen o mi bocina, no sé. A ver, háblenme. A ver, uno que se ajusta por intervalo, por dosis. A ver, todo el mundo tiene internet. Doctora, ahí. Mi compañera dijo que gentamicina. Ah, sí, estoy sorda entonces. Pero, ¿dónde está la genta? Ah, no tienen con... Es que me pusieron solo la tabla de antihipertensivos. Según busquen... yo que... Ok, ¿dónde está la genta, la genta, la genta? Antibióticos, póngale. Ay. Bueno, no pusieron antibióticos. Pues no la veo. No sé. A ver, vamos. Creo a que ver. No la tienen, pero sí la gentamicina sí. Bueno, vamos a buscar una por intervalo y por dosis. Busquen amikacina. Amikacina. Ok. Por supuesto, no está indicado darlos en los pacientes renales. ¿Por qué? Porque tienes que tener ajuste por dosis y por intervalo. Busquen, por ejemplo, vancomicina. Vancomicina, aquí está. Son los glucopéptidos de su lado izquierdo. La vancomicina se ajusta por dosis y por intervalo. La voy a dar a esta, por ejemplo, la vancomicina la tengo que dar hasta cada 4, 48, 72 horas o hasta 7 días. ¿De acuerdo? Entonces, hay medicamentos que se ajustan por intervalo, que se ajustan por dosis, y hay medicamentos que se ajustan por intervalo y por dosis. Ahora busquen dicloxacilina. No ponen porque como tiene principalmente eliminación hepática, no necesita ajuste en el paciente renal. Entonces, ¿qué es lo importante que aprendan ustedes, doctores? Punto número uno, cuando les digan eviten nefrotóxicos, nosotros como nefrólogos somos muy de, lo regreso con el médico general o con el médico familiar y la primera indicación pongo no dar nefrotóxicos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pensar? ¿Me tengo que aprender todas estas tablas? No, simplemente es, si es de eliminación renal, no se lo voy a dar a un paciente renal. Y si se lo necesito dar porque no hay otro poder humano que hay medicamento, entonces lo voy a ajustar. Vean aquí, levofloxacino. Puedo dar 750 cada 24 horas o 750 si tiene daño renal cada 48 horas. Entonces, normalmente lo indicamos, le va a dar una tableta, un día sí, un día no, un día sí, un día no. La cajita tiene 7 tabletas, pero como está ajustada a función renal, el tratamiento le dura 14 días. ¿Necesitaría comprar 2 cajitas o con una le aguanta si tiene solo 7 tabletas? No, pues con una, ¿no? Claro, porque le están ajustando. Es como si le dieran 14 días de tratamiento porque la eliminación es renal y tarda 48 horas en ajustarse. ¿Sí me explico? Entonces, doctora. De todo esto es porque evidentemente como el medicamento no puede ser eliminado por el riñón, permanece una mayor cantidad de tiempo en el cuerpo del paciente y puede esa misma tóxica. Dosis que en teoría... Pues es tóxica. ¿Vale? Ok, sí, pero a la dosis que en teoría para una persona con una función renal adecuada le sería insuficiente, al paciente con la lesión renal le es suficiente porque no la puede eliminar. Exacto. Es correcto. No es que, o sea, tú calculas tu dosis de acuerdo a la posología del medicamento, pero lo ajustas de acuerdo a la tasa de daño renal y les estás dando dosis adecuadas a esa función renal. No es que sea una dosis insuficiente.
Entonces, ¿qué es importante que sepan? Por ejemplo, las cefalosporinas, todas se ajustan por intervalo. Vean su cuadrito, ¿de acuerdo? Las quinolonas, pues hay que tener cuidado, se ajustan por intervalo, pero si las pueden evitar. La micacina, si la puedes evitar, la evitas. ¿Por qué? Porque si tu paciente todavía tiene un poquito de reserva renal, la puede perder. Pero si está en juego la vida, pues bueno, le das prioridad a la vida. Entonces, por eso son importantes estos cuadritos. No que se lo sepan de memoria, pero sí tomar en cuenta de que cuando ustedes prescriban un medicamento, bueno, lo pueden ajustar por intervalo o por dosis. Ya se perdieron dos participantes, gachos, malas ondas. Pero bueno. Vámonos, sigamos con la clase, porque de veras, a mí dame a la 1 de la mañana y yo voy a estar entretenida con ustedes. ¿Regreso o la dejo adelante? Oh. ¿Puedes regresar a la segunda perfil? ¿Está? A la otra, a la que era la segunda del inicio. Antes de esa, ajá. Doctora, a una compañera se le fue el internet. Dice que cuando regrese a su internet, pues ya, va a estar en la clase. Dile a tu compañera que todos sabemos los que toman clase a las 11 de la noche, que no se preocupe, y eso se los digo parejos, no hay bronca. Lo importante es que aprendan. Gracias. Bueno, como ya mencionamos, la medida en que los fármacos se van a excretar por el riñón, también es importante para determinar si va a ser necesario un ajuste de la... por el riñón. Si estos fármacos también, como dijimos, se metabolizan... Ay, creo que se perdió la pantalla. Creo que se les fue el internet, bueno, si a Mario. Déjala, proyecto. Se van a metabolizar por vía hepática. Bueno, se van a metabolizar por vía hepática. Como ya mencionó la doctora, pues los metabolitos se van a excretar por riñón, pero si tenemos un daño y como no se van a poder excretar, se aumenta el efecto farmacológico y pues esto puede ser tóxico o hay un aumento en los riesgos de eventos adversos. Y bueno, debemos tener en cuenta que vamos a dar los fármacos estrictamente necesarios para el paciente a las dosis y a los intervalos adecuados durante el tiempo necesario, es decir, que no vamos a dar un fármaco que no es necesario o a una dosis mayor de la que el paciente nos va a tolerar. Normalmente el ajuste de la dosis va a ser necesario cuando la tasa de filtración esté por debajo de 60 mililitros minuto por superficie corporal. Ahora sí, ¿qué sigue? Era lo que ya les había mencionado, que había que tener en cuenta para ajustar las dosis de la edad del paciente, medir la funcional antes y después, evitar la hiperpotasemia, especialmente en los diuréticos, y tener en cuenta los factores de riesgo. La que sigue. Bueno, las que siguen son las tablitas que ya vimos. Le puse desde los antihipertensivos como los YECAs, los ARAs, vasodilatadores, calcio antagonistas, los diuréticos, betabloqueantes, bueno, la mayoría de los fármacos, para ya no atrasarnos mucho, y ahí están todos los ajustes de las dosis. La que sigue, por favor. Y bueno, igual. Bueno, las complicaciones sistémicas de la enfermedad renal. Vamos a tener que, a medida que pues, avanza la enfermedad renal, vamos a tener más trastornos en las funciones de los riñones que van a dar lugar a estas complicaciones que van a afectar prácticamente a todos los órganos y sistemas, entre los cuales tenemos pues, la hipertensión, como ya hemos visto en clases pasadas, la anemia, la malnutrición, va a haber mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, nefropatía, enfermedad mineral ósea, neuropatía,
trastornos funcionales y, sobre todo, reducción del bienestar del paciente. Es algo que me pareció como importante recalcar porque muchas veces nos enfocamos como en las otras complicaciones y descuidamos como la salud mental del paciente, y la enfermedad renal crónica va a tener como mucha repercusión pues en la calidad de vida en el paciente, y esto pues nos va a condicionar una reducción de su bienestar. Y la que sigue, por favor. Bueno, la hipertensión, como ya hemos visto, va a ser tanto una causa como una complicación en la enfermedad renal crónica. Progresión de la enfermedad a través de dos mecanismos principalmente. Uno, en la transmisión del incremento de la presión arterial sistémica, la microvasculación renal. ¿Y esto por qué? Porque como van a estar alterados los mecanismos de autorregulación en el riñón, pues la disfunción de estos mecanismos a nivel de la arteriola aferente va a dar lugar a que se aumente la presión sistémica y, como nos había mencionado Mario, que ésta se pueda transmitir al interior del glomérulo. ¿Y qué va a hacer la hipertensión en el capilar glomerular? Pues nos va a asociar un desarrollo de esclerosis glomerular y un deterioro progresivo de la función renal. Otro de los factores va a ser la presencia de proteinuria, que también pues va a ser un factor de progresión. El acúmulo de las proteínas filtradas en las células tubulares, pues vamos a tener que activar a rutas proinflamatorias, profibróticas y totóxicas, que nos va a llevar pues a una ley renal. Bueno, como vamos a ver, las complicaciones todas están como relacionadas. Y bueno, en el tratamiento no farmacológico, pues vamos a tener cambios en los hábitos de vida del paciente, pues en su alimentación, como hemos visto, va a jugar un papel importante, y el favorecer pues actividades como actividad física. El tratamiento farmacológico va a ser un tratamiento individualizado al paciente. ¿Qué quiere decir? Que como vimos, pues vamos a ver cuál es el fármaco ideal para tratar esto, si tiene un daño, pues su daño es mayor, si vamos a ajustar la dosis y esas cosas. La que sigue, por bueno, la enfermedad cardiovascular, tenemos que la enfermedad del corazón y de los vasos sanguíneos van a constituir una de la principal causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica, en cualquiera de los grados. Vamos a tener, como ya vimos, pues la hipertensión, cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular, vasculopatía, y también vamos a tener que contribuye de alguna forma a la anemia. ¿Por qué? Porque pues la anemia va a impedir la llegada pues adecuada de oxígeno al corazón, y esto va a producir un daño progresivo. Y la mejor manera de prevenir la enfermedad cardiovascular es la anemia, la hipertensión y los problemas en el nivel de calcio y fósforo. Bueno, tenemos en la anemia, los pacientes con enfermedad renal crónica casi invariablemente van a desarrollar anemia. Puede aparecer desde estadios precoces, como vimos en el estadio 2, 3 de las cálculos, con descensos de la hemoglobina cuando la tasa de filtración glomerular se va a situar alrededor de 70 mililitros minuto en hombres y 50 mililitros minuto en mujeres. Bueno, los valores que vamos a tomar de hemoglobina nos van a servir para el diagnóstico, pero no para el tratamiento, porque para el tratamiento es de hepcidina. Perdón, no quiero dar lata, pero acuérdense, ahí parámetros a nivel mundial de los niveles de hemoglobina. Es aceptado desde 10.5 y esto es dinámico. Se supone que este año iban a hacer las nuevas modificaciones. Lo más cercano que tenemos es las guías Kadoki 2012, y es desde 10.5 hasta 13 miligramos por decilitro, independientemente del género, si eres hombre o mujer, y si eres diabético, entre 11 y 12. Esos deben ser nuestros objetivos de tratamiento. Por arriba de 13, puedes favorecer trombosis.
Entonces tú dirías, oye, es un varón de 45 años y su normal debería ser 15 de hemoglobina y me está llegando con 11, está precioso para ser renal. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante tratar de mantenernos dentro de los parámetros establecidos a nivel mundial de hemoglobina. Les voy a mandar por el WhatsApp las guías de o el tratamiento o la anemia, de los objetivos de la anemia en el paciente renal. ¿Ok? Ya, me callo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a tener que la causa principal en anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica va a ser una producción de eritropoyetina reducida. Las condiciones inflamatorias, como vimos, que puede presentar el paciente, nos van a propiciar esto, que haya una inhibición de la eritropoyetina, la inhibición de la eritropoyetosis, que haya una estimulación en la fagocitosis eritrocitaria y la liberación de la hepcidina. Y tenemos que la respuesta eritropoyética disminuida en la médula ósea se debe muchas veces, a como vimos, a las toxinas urémicas. La que sigue, por favor. Bueno, en la enfermedad mineral ósea tenemos que también han sido llamados osteodistrofia renal, renal crónica, van a carecer de vitamina D activa. ¿Y qué nos va a llevar a esto? A que haya una retención de fosfato y nos va a conducir a una deficiencia del calcio y un exceso de fósforo en la circulación. Entonces, la disminución y, bueno, la deficiencia de calcio nos va a estimular a la PTH. ¿Y qué va a hacer esta? Pues va a buscar pues obtener el calcio de otra forma. ¿Qué va a hacer? Va a estimular la salida de calcio de los huesos. Es por eso que los pacientes van a presentar dolor o fracturas. Y bueno, como hay una hipocalcemia, el estímulo de la PTH es continuo. Entonces, las glándulas paratiroideas se van a hiperactivar y es a lo que vamos a llamar hiperparatiroidismo secundario. Y que a su vez puede anular la fabricación de glóbulos rojos, como vimos, a la anemia. Y por otra parte también promueve la calcificación en los vasos sanguíneos y esto nos va a aumentar pues el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Es por eso que les decía que todos estos trastornos o complicaciones van a estar relacionados. La que sigue, por favor. La malnutrición. Tenemos que va a jugar un papel muy importante en la enfermedad renal crónica, ya que tiene diversos factores, como lo va a ser las restricciones en la dieta, los trastornos del metabolismo proteico energético. Vamos a tener causas como la acumulación de toxinas urémicas, como vimos con Mar, por pérdida de la función digestiva alimentaria. También tenemos que grados variables de depresión contribuyen a la falta de apetito y de ingesta. Es por eso que les decía que también hay que tener en cuenta pues, la salud mental o la repercusión en la calidad de vida del paciente. Se va a producir un desgaste energético proteico y bueno, tenemos que debe realizarse un ajuste individualizado en la dieta de acuerdo a la progresión de la enfermedad y a los requerimientos nutricionales que va a tener el paciente. La que sigue. Bueno, aquí tenemos la deficiencia proteica energética, que si vemos es un englobado de todo lo que ya, vimos, como las enfermedades inflamatorias y catabólicas que nos van a llevar pues, a la anorexia. ¿Y qué tenemos atrás de esto? Pues las toxinas urémicas. Vimos también con Mario que había alteraciones del sentido y del gusto, alteraciones del estado de ánimo, inadecuada ingesta de nutrimentos, la acidemia, que va a ser muy característica en la enfermedad renal crónica, el envejecimiento, la falta de condición física y bueno, todo lo demás que hemos visto. ¿Qué nos va a llevar a esto? Pues a que haya un aumento de la morbilidad, un aumento de la mortalidad y una disminución en la bueno. En la hipercalemia vamos a tener que la alteración del equilibrio del potasio
va a tener una complicación funcional en músculos y órganos. En el riñón es la principal causa, es la principal fuente de eliminación de potasio. Entonces, cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 15 a 20, estos mecanismos ya no van a ser capaces de mantener los valores normales, dado que hay una disminución de la masa renal y una pérdida de la función, que nos va a llevar a que se instaure la hipercalemia. Ya no vamos a ser capaces de excretarla. Y bueno, tenemos un semáforo que nos dice que si tenemos valores de potasio de 3 a 5, vamos a estar en una zona, en la zona amarilla vamos a tener cuando los valores están de 5.1 a 6. Aquí ya debemos tener mayor vigilancia. Y en el semáforo rojo, cuando es un mayor, cuando tenemos potasio mayor de 6, aquí ya hay peligro. ¿Por qué? Porque va a haber un efecto en la conducción de células nerviosas, musculares y cardíacas, lo que puede generar en el paciente arritmias, paro cardíaco, calambres, síncope y debilidad muscular. La que sigue, por favor. Me gustaría que buscaran cuál es el tratamiento de la hipercalemia. ¿Cuáles son las medidas con hipercalemia? ¿Qué se llama calocitosis o qué traduce la calocitosis o el término calocitosis? ¿Y cuáles serían los criterios de tratamiento de hipercalemia? ¿Ok? Sí. Y bueno, ¿qué va a pasar en la enfermedad renal crónica? Pues que también vamos a tener un aumento, un aporte de potasio de la dieta. ¿Qué nos va a llevar a esto? A que haya una alteración en el espacio intracelular, en las concentraciones de potasio y en el extracelular. Y pues que va a haber que no se elimine toda esta cantidad de forma pues, urinaria. Y lo que va a hacer, va a buscar el sistema, buscar eliminarlo de alguna forma, empezar a eliminar el potasio por heces. Es por eso que también debemos tener en cuenta y evitar el estreñimiento en los pacientes. Y como les mencioné, pues como también tenemos un aporte por los alimentos, tenemos que reducir la toma de alimentos ricos en potasio. La que sigue, por favor. ¿Cómo? Perdón, antes de que te vayas. Ahora sí, perdón, ya. No vuelvo a pedir perdón en esta clase porque ya perdí 50.300. Pero, ¿cómo le pueden quitar el potasio a los alimentos? ¿Cómo le pueden explicar a su paciente cómo reducir el potasio de los alimentos? Creo que, no estoy muy seguro, pero creo que se puede, por decir, en algunos alimentos se pueden lavar y se puede... Claro, se llama técnica de doble lavado. La ejemplo, lechuga, ¿no? Vamos a poner los jitomates. Los jitomates son ricos en potasio. Entonces, le van a decir a su paciente, va a comprar su kilo de tomates o de jitomates, lo lava muy bien, lo desinfecta y tira el agua. Okay. Ya esos jitomates que están lavados y desinfectados, los va a colocar en una olla con agua de garrafón y lo va a dejar remojando toda la noche. Al otro día tira el agua y lo vuelve a poner esos mismos jitomates, los pueden partir en cuartos o lo que quieran, o sea, no enteros, los deja remojando otra vez todo el día y toda la noche. Al otro día, que sería ya su segundo día de remojo, puede utilizar esos jitomates para hacer una salsa y hacer de desayuno unos chilaquiles en salsa roja. Entonces, se llaman técnicas de doble lavado, lo que permiten es bajar la cantidad de potasio. ¿Ustedes creen que un paciente que le vas a desayunar un huevito con chilaquiles en salsa roja no se le va a antojar y estás dándole algo rico que se le pueda antojar, que se le pueda hacer visualmente antojable, en lugar de decirle, va a comer sin sal, sin sodio, poquito, malito, chafita, que no sepa, porque esa es la dieta del renal? ¿Cuál prefieren desayunar ustedes? ¿Un chayote hervido o unos huevitos con chilaquiles?
Siempre los huevitos. Pues sí, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que le puedes ofrecer al renal, cuidando su dieta y permitiendo que coma rico, sabroso, pero bajo en potasio. Igual con el fósforo. Los pacientes tenemos muchas broncas con el fósforo que alteran el metabolismo calcio-fósforo. Acuérdense, hay alimentos que me van a aportar fósforo, entonces tengo que buscar alimentos bajos en fosfatos. Uno. Dos. Del fósforo que te aporte esos alimentos, solo se va a absorber el 30%. A diferencia del fósforo inorgánico, que es el que traen los refrescos, se va a absorber el 70%. Por eso le decimos a los pacientes, no jugos, no caldos y no refrescos. ¿Ok? Todas nosotras y todos nosotros somos como medio fan. A lo mejor no sé de ustedes, a lo mejor uno o dos, pero en general todos somos como muy fanáticos del refresco y de repente dices, bueno, pero yo me pido mi Coca Light o mi refresco light o mi no sé qué light. De todas maneras me está aportando fósforo y de todas maneras me va a descalcificar. Entonces hay que enseñarnos a tomar agua, ¿de acuerdo? Y siempre ajustado de acuerdo a la función renal del paciente renal. Contéstenme esto, doctores. Supongo que alguno de ustedes ya me va a hablar del tratamiento específico, pero ¿cuánto agua le darían a un paciente renal? ¿3 litros? No, no le puedes dar mucho, ¿no? O sea, no le puedes dar los 2 litros porque si no va a tener... Me da a ver, díganme ustedes. A ver. Debes hacer un ajuste, ¿no? ¿A cuánto? Voy a hacer una mini encuesta con ustedes. A ver, ¿dónde pongo todos los cuadritos? Solo veo a Jennifer, a Edith, a Izquierdo, a Jessica y a Mario. ¿Les pregunto a ustedes o hago la pregunta en general abierta? No veo todos los cuadritos, pero bueno. A ver. ¿Doctora? Me sacaron de la reunión, gachos. Ya no les voy a preguntar. A ver, la voy a hacer más suavecita la pregunta. A ver, mis queridos niños, doctores, ¿cuánto orinan ustedes al día? 2,500 según los libros de texto. Sí, eso dicen los libros de texto. ¿Cuánto orinan ustedes? Según lo que consumamos de agua, ¿no? Eso es importante, doctores. Por favor, o sea, en general voy a orinar lo que tomo de agua, pero tengo un requerimiento básico de acuerdo al agua metabólica. O sea, mínimo, o sea, yo le tengo que dar agua a mis celulitas cuando menos 800 mililitros de agua al día. Pero ¿cuál es el gran problema? Que no estamos acostumbrados a medir lo que orinamos. Tampoco. Yo les puedo decir, a lo mejor, no sé, Jennifer, a lo mejor Mario, a lo mejor Alejandra toman 3 litros de agua. Pero a lo mejor Fernanda o Berenice solo me toman, híjole, un vasito o dos de agua y lo demás se lo toman de jugo o de refresco. A lo mejor Mario me dice, no, doctora, yo tomo 1 litro de leche completo y medio vaso de agua, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de litros, de la primera pregunta que le tienen que decir a sus pacientes, ¿cuánto orina? Pero, ¿cómo le van a preguntar eso a sus pacientes si ustedes no saben cuánto orinan? O sea, tengan el mínimo de antes de terminar nefro, pues cuando menos cuantificar cuántas veces van a orinar en el día. Eso depende mucho de cuántas veces están tomando agua al día. Mínimo tenemos que garantizar 1.5 litros de agua al día, ¿de acuerdo? Punto número uno. La primera pregunta, si tienen un paciente con insuficiencia renal, así de naturales, ¿cuánto orina usted? No, doctora, ya no orino, desde que me hemodializan hace 10 años, ya no orino. Entonces, ¿cuánto permisible de agua le puedo dar a un paciente que ya no orina nada?
lo que necesita para su agua metabólica o sus procesos metabólicos normales, 800 mililitros de agua al día. Y si es pediátrico, 600 mililitros de agua al día. Si el paciente tiene daño renal crónico, pero todavía tiene reserva renal, ejemplo, todos los pacientes que llevaron a la falla renal por una glomerulopatía, lo más común es que dejen de orinar pronto. Pero si los llevó a la falla renal una enfermedad quística, a pesar de que tengan insuficiencia renal crónica, ellos siguen orinando muchísimo, pueden orinar litro y medio o hasta 2 litros. Por eso es importante siempre preguntar, ¿qué lo está trayendo a la consulta de nefrología? Bueno, la insuficiencia renal. Ok, aparte de que a lo mejor está hipertenso, a lo mejor está anémico, a lo mejor ya tiene alteraciones del metabolismo calcio-fósforo, tienen que preguntar, ¿y usted cuánto orina? Bueno, pues voy como 5 veces al día, considerando que orinamos entre 200 y 300 mililitros por micción, vamos a ponerle 250, 5 veces, ¿cuánto sería? Pues litro 200, litro 300. Entonces le tengo que garantizar cuando menos esa cantidad de agua, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de agua que le van a dar a su paciente va en relación a lo que está orinando. Si el paciente orinara 10 litros, yo le tendré que garantizar sus 10 litros, ¿ok? ¿En qué casos un paciente me puede orinar 5 litros, 6 litros, 7 litros? Lo comentaron la semana pasada, o la clase previa. ¿Un diabético puede ser? Diabetes insípida. Son poliúricos y toman agua como locos, porque si no, no llegamos a sus requerimientos. Diabetes insípida de origen nefrogénico o central, toman, están, tome agua. ¿Por qué? Porque tienen deficiencia de hormona antidiurética. Entonces están orina y entonces toman mucha agua. Son poliúricos y polidípsicos. Entonces siempre pregunten, ¿cuánto orina? No tengan miedo, ¿no? O sea, de repente nos ponemos, ay, ¿qué va a decir la gente? No, mucho gusto, encantado de conocerte. ¿Cuánto orina usted? ¿No? Si no están noviando con su paciente, lo están investigando, ¿de acuerdo? Bueno, ya, ahora entonces, sí prometo, doctora, quedarme calladita. Ya les digo. Si no hay ningún indicativo de que, por decir, o sea, no hay diabetes ni nada, otra cosa rara, pero orina mucho una persona, digamos que eso es algo bueno, es una señal de, o sea, si toma mucha agua, evidentemente, y orina mucho, ¿eso es algo bueno en teoría? No, si toma 5 litros de agua y orina 5 litros, tienes que descartar diabetes insípida. Pero, por ejemplo, si un paciente te toma 2 litros o 3 litros de agua y orina 2 o 3 litros de agua, dice, eso, tienes una muy buena función renal. Bronca sería que, ¿cuánto toma de agua? Pues no, o sea, me llego a tomar 20 litros de agua porque me la paso orinando y si no me deshidrato, te está gritando la diabetes insípida, pélame. Puede ser una tumoración central y nadie los pela. Entonces un paciente solamente, o sea, realmente eso sí es cierto, de que tomas solamente lo que te está pidiendo el cuerpo y tan tan, o sea, no hay que agregarle más agua. No tan radical, porque ¿cuánto te pide tu cuerpo? O sea, no sean codos, tomen agua. O sea, mínimo tienes que garantizar 2 litros de agua al día. No, yo lo decía por lo que justamente le dijo a mi compañero de que pues tampoco pueden tomar 20 litros. Y... No, es que los diabéticos insípidos sí pueden tomar 20 litros, doctores, aunque no me lo crean, por supuesto. Por eso les das la desmopresina para decirle cálmate. Esto es un indicativo de diabetes insípida, que toman muchísimo, pueden tomar 10 litros de agua y orinan 10 litros de agua, pero eso no es lo normal. Se supone que el riñón tiene la capacidad de manejar desde 11 hasta 18 litros al día. Pero yo les digo que tienen datos de dilución, les contaba mi experiencia, pero tienes datos, cuando ya tomas más de 3 o 4 litros, te diluyes, te da mucha cefalea por la hiponatremia. Pero en general, pero también hay pacientes que no te toman agua ni porque se las regales. O sea, toman 1 o 2 vasitos al día. ¿Qué les pasa? Garantícenme 2 litros o 2 litros de... entre 1.5 litros y 2 litros de agua al día, eso es lo normal. Yo, doctora, les pregunto.
Yo había visto que existe una fórmula para calcular cuánto tienes que consumir de agua, que es multiplicando 35 por tu peso, ¿no? Bueno, estás sacando lo que tendrías como requerimientos de líquidos, pero los requerimientos de líquidos lo calculamos con respecto a metro cuadrado de superficie corporal y también de acuerdo a edad. Gracias, doctora. Pero en general, si ustedes son jóvenes, guapos, bellos, orinando y depurando, mínimo garanticen 2 litros de agua. De verdad, hagan conciencia, hagan un... Siéntense ustedes a conocerse ustedes. ¿De acuerdo? Así como, ay, qué bonito me quedaron los rayitos, ay, qué bonito me tengo mi nuevo Rolex, ay, qué padrísimo está mi nuevo Converse, uy, qué padrísimo está mi nuevo iPad, lo que sea. Oigan, de veras, qué jóvenes, guapos y bellos, orinando y depurando estamos, porque sabemos, oye, en buen plan, así, oye papá, oye mamá, no me dispares hoy la hamburguesa, dispárame una química sanguínea para ver cómo está mi función renal, déjame ver una biometría hemática. La doctora Covía nos dejó de tarea que conozcamos cómo está nuestro cuerpo, qué necesito, química sanguínea, biometría hemática y general de orina. Va a decir sus papás ahí esta vieja loca que tienen como maestra, pero una vez al año tienen que conocerse. Oye, voy a hacer un ejercicio, voy a ver cuánta agua tomo en este día. Oiga, doctora, yo sí me tomé los 3 litros. Oiga, doctora, yo me tomé 2. Oiga, doctora, yo ya me di cuenta que no tomo agua ni porque me la regalen, pero me eché 2 chelas porque hacía mucho calor. Híjole, yo me tomé mi copita de vino. Ok, ¿sabe qué? O sea, yo estuve tome y tome agua porque hice como 3 horas de ejercicio. Bueno, cada quien se conoce, pero sería excelente para mí que si 28 gentes que estoy viendo, bueno, ahorita solo 26, digan de veras, oye papá, oye mamá, me dejaron como tarea que yo me haga un examen general de orina, una química sanguínea y una biometría hemática para conocerme yo. Uy, wow, perfecto, ya, punto extra, así, regalado, oferta, promoción, ¿cómo caramba están sus riñones? ¿Ustedes le van a enseñar a un paciente cómo está en su función renal? Pues conozcan la suya, ¿no? Vale la pena. No inviten a la novia, al esposo, al novio a cenar, se van a chutar 500 pesos, mejor autorregálense una química sanguínea, ¿no? Bueno, yo opino. Ya, no les doy lata. Ya son las 11:25 de la noche y tengo 17% de batería. Entonces, prometo fielmente quedarme callada, escuchar su plática, porque ya la prepararon y ya me quedo calladita. Les voy a proponer algo muy indecente para su examen, así que váyanlo preparando. Bueno, en el tratamiento conservador en la enfermedad renal crónica, vamos a tener que este tratamiento se va a enfocar, sí, en continuar dando atención al paciente, pero ya no le vamos a, bueno, ya no va a ser la diálisis ni el trasplante una opción, ya sea porque el paciente ya no es candidato, es decir, que ya no va a haber mejora a pesar de que lo dialicemos o lo trasplantemos, o simplemente porque el paciente rechazó el tratamiento. Vamos a tener 3 estrategias, que va a ser proteger la función renal durante el mayor tiempo posible, controlar los síntomas, así como el estado emocional del paciente, y manejar otros problemas de salud causados por la enfermedad renal, como ya vimos la hipertensión, bueno, todos los demás. ¿Y esto para qué? Para mejorar la calidad de vida del paciente. La siguiente. Bueno. Los cuidados van a permitir al paciente estar informado sobre su enfermedad y educarse, hacer conciencia pues, sobre el adoptar un estilo de vida saludable y realizar autocuidados y sobre todo llevar un régimen nutricional adecuado. Bueno, ya una vez que realizamos el tamizaje médico, como habíamos visto, para ver cómo está su función renal, si tiene alguna otra comorbilidad, va a ser importante reconocer los aportes de la terapia dietética nutricional. Que va a ser un componente importante del tratamiento conservador y va a estar integrado junto con el tratamiento farmacológico. En los objetivos de la terapia dietético-nutricional tenemos el mantener un estado nutricional óptimo, prevenir y corregir los signos y síntomas y prevenir complicaciones relacionadas con enfermedad renal crónica. La que sigue, por favor.
Bueno, como vimos, la restricción proteica tiene el objetivo de disminuir pues acumulación de productos de desecho de nitrógeno, iones de hidrógeno, fosfatos, iones inorgánicos. ¿Para qué? Para mantener un estado nutricional adecuado y evitar problemas secundarios. El aporte de los hidratos de carbono va a estar individualizado a los objetivos del control glucémico en cada paciente. Y bueno, la pérdida progresiva de la masa renal va a empeorar la capacidad endocrina y excretora del riñón, por lo que va a ser necesario restringir el contenido de electrolitos de la dieta, como vimos pues con lo del potasio también o con lo de los fosfatos. Y bueno, la ingesta de líquidos, como acabamos de ver, también deberá restringirse para prevenir pues una sobrecarga hídrica en el paciente. Y bueno, este era el cálculo que yo había visto, que era el calcular pues los líquidos ingeridos menos los líquidos excretados. Y bueno, los excretados pues íbamos a tener, justo como mencionó la doctora, la cantidad de orina, y también tenemos las pérdidas insensibles, que como lo pueden ser el neces, la sudoración y la propia respiración. Y bueno, creo que eso sería todo para el tratamiento conservador en la enfermedad renal crónica. Lo más importante, doctores, ustedes vieron la plática, es restringir la primera medida. Si tienes un estadio G3, D y 4, empieza a modificar, o sea, cualquier tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto, le voy a dar cantidad de proteínas, 0.6 gramos por kilogramo de peso por día. Si tienes el fósforo alto, le voy a dar 800 miligramos de fósforo. Le voy a calcular el sodio de acuerdo a cómo está, lo que habíamos dicho 20.300 veces. Si orina y es normotenso, 2 gramos. Si orina y es hipertenso, 1.5 gramos. Si ya no orina nada y es hipertenso, 1 gramo por kilogramo de peso. Le voy a calcular las calorías de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso. Y los líquidos los voy a calcular. Si ya no orina nada, 800 mililitros. Si todavía está orinando, tiene reserva renal, en un estadio 4 o 5, le voy a dejar entre 1.200 y 1.500 mililitros de agua. Si tienes un estadio 5 y el paciente te orina más de 2 litros, le voy a dejar agua libre de demanda. Por eso es importante preguntarle siempre a su paciente cuánto están orinando. Entonces, cuentas claras, amistades largas, medidas de nefroprotección renal. Uno, la dieta es peso pesado si quieres cuidar tu función renal y evitar diálisis, modificar la dieta con nutriólogos renales. Está el COMENUR, Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales, está la Asociación Mexicana de Nutriólogos Renales. Hay muchos, o sea, es una especialidad que está creciendo mucho. Siempre lo mejor es que lo vea un nutriólogo renal. Si ajustas la dieta, también como tratamiento médico conservador, están los alfacetonálogos de aminoácidos, que lo que hacen, si vieron la plática todos, es disminuir el grupo amino. Hacen que tu cuerpo utilice junto con los medicamentos el grupo amino y por lo tanto bajas la uremia. Hay geles como el Blastum, el NutraHealth, que le comen, son probióticos y prebióticos que comen selectivamente urea. Entonces evitas la urgencia diurética en tu paciente. La cantidad de potasio que le vas a dar a tu paciente también, acuérdense que el riñón tiene pérdida obligada de potasio. Si están orinando, bueno, todavía va a perder el potasio. Pero si ya no orina tu paciente, es importante restringir el aporte de potasio en la dieta para evitar hipercalemia. ¿Qué otro tratamiento conservador le van a dar? Entonces, la dieta, alfacetonálogos de aminoácidos, el ajuste de antihipertensivos. Nunca jamás en su vida le voy a dar IECAS y ARAs en un paciente renal agudo y son de primera elección en paciente renal crónico. ECAS, ARAs y después beta bloqueadores. Siempre voy a llegar a la dosis tope, empiezo con un antihipertensivo, llego a su dosis tope y agrego otro. Control adecuado de sodio, control adecuado de proteínas, evita la progresión del daño renal, evitar nefrotóxicos. Y si lo tengo que dar porque no hay otra cosa, entonces finalmente le voy a ajustar los medicamentos de acuerdo a función renal. Se considera nefrotóxico si se elimina vía renal. Si lo tengo que dar porque no tengo otra opción, le voy a ver, bueno, este medicamento se ajusta por dosis, se ajusta por intervalo o se ajusta por dosis y por intervalo. Entonces, ya le di su dieta, le voy a evitar nefrotóxicos, ya le di la cantidad de líquidos, le voy a controlar su presión arterial
y le voy a controlar su patología de base. Si es diabético y quiero evitar nefropatía diabética, controlar glucosas y controlar presiones. Si es diabético y ya tiene nefropatía diabética, lo voy a cuidar con antiproteinúricos, como son los diuréticos en un estadio G3 y G4, con diuréticos tiacídicos, como la espironolactona y la hidroclorotiacida, me ayudan como antihipertensivos y disminuyen la proteinuria. Y aparte, le voy a dar medicamentos para cuidar su glucosa. La tendencia actual es usar insulina, una insulinización temprana. Si tengo una tasa de filtrado glomerular por arriba de 30 mililitros minuto, le puedo dar metformina. Pero tengo que tener cuidado con los hipoglucemiantes orales porque me pueden ocasionar hipoglucemias severas. Medicamentos que me ayudan a cuidar la función renal y el corazón, linagliptina. Actualmente y las tendencias actuales, por ejemplo, la dapagliflozina o la saxagliptina, que me ayudan a cuidar corazón, riñón y por supuesto el control de glucémico. ¿Hay alguna pregunta con respecto a las medidas de tratamiento del paciente renal crónico? No, doctora. No. ¿Seguros? O sea, si les llega un paciente con insuficiencia renal, ¿lo pueden estadificar? De acuerdo a la clasificación CADIGO, en estadio G1, G2, G3, G4, G5, A1, A2, A3. Sí. ¿Lo pueden clasificar? Creo que sí. Acabo de decir que sí, pero aparte hay que tratar la causa, ¿no? Por supuesto, eso es lo primero. Mucho gusto, encantada de conocerlo o de conocerla. ¿Por qué vienen conmigo? ¿Por qué los mandan conmigo? Esa es la pregunta clásica. Dice, cuando hagan su examen profesional, doctores, primero se presentan, soy el doctor o soy la doctora Jennifer Milán, le voy a hacer unas preguntas, pero lo primero que tienen es, ¿por qué viene con nosotros? Ustedes van y se chutan toda la historia clínica y nunca se enteraron que el paciente venía porque tenía el dedo roto, aunque es diabético, es hipertenso, ¿de acuerdo? Entonces, mucho gusto, soy la doctora tal, soy el doctor tal. Es hacer presente a su paciente, respeto a él, para él y respeto para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién tiene la sartén por el mango? Ustedes, doctores, ustedes son los que están preparados para hacer un diagnóstico. Entonces, se presentan y preguntan, ¿por qué viene conmigo? ¿Por qué lo mandan conmigo? ¿Cuál es su padecimiento que lo trae conmigo? No, pues soy diabético, no, pues soy hipertenso, no, pues dicen que estoy mal de los riñones. ¿Desde cuándo conoce usted que tiene problemas con los riñones? No, pues hace 10 años. No, pues hace 5 días. No, pues estuve en urgencias por falla renal. Ok, ¿qué tratamientos ha tenido? ¿O por qué conoce usted que tiene problema renal? Ahora, ya que les dijo que es diabético, que es hipertenso, que tiene problemas con los riñones, vamos a ver qué necesito para diagnosticarlo. Biometría, química, examen general de orina y ultrasonido renal. Ok, una segunda consulta. Ya tienen su diagnóstico basado en los estudios que hicieron. Es un paciente que tiene daño renal de acuerdo a la clasificación CADIGO G3B con una tasa de filtrado glomerular de 35 mililitros minuto que me tira proteínas de 300 miligramos en más de 2 ocasiones. Es un A3. Por lo tanto, le tengo que dar un tratamiento dirigido para controlar la función renal. ¿Tenemos que retirar la metformina o no si tiene 35 mililitros minuto? No, porque está por arriba de 30, pero no es la mejor opción. Le podemos dar medicamentos que cuiden corazón, riñón y su patología de base. Pero si ya tienen menos de 30, podemos dar opción con insulinas, diuréticos, antihipertensivos, pero lo más importante de todo esto es una dieta adecuada al paciente renal para evitar la progresión del daño renal. Así de sencilla es la nefrología y el tratamiento del paciente renal, doctores, y del renal crónico. ¿Lo pueden tratar? ¿Lo pueden diagnosticar? Hablen con sinceridad, si no los voy a fusilar. Tengo 26 participantes.
puede. ¿Lo pueden diagnosticar? ¿Lo pueden tratar? Sí, doctora. Tratar, ¿no? Sí. Para solo las medidas básicas, pero... No, doctores, sí pueden. Les acabo de mandar un documento, ¿de acuerdo? Quiero que lo revisen con calma. Es el resumen de todo lo que hicieron o todo lo que presentaron ustedes. Me encantan como grupo, de veras, se los digo sinceramente. Pero quiero que tengan las armas suficientes para diagnosticar en forma práctica, concreta, a un paciente con patología renal. Y el que más nos ocupa y el que más les va a llegar a ustedes como renal es el renal crónico secundario de diabetes o hipertensión. Por eso, diagnostican y dan un tratamiento oportuno, pero la medida más importante es prevenir, ¿ok? Lo van a leer, es un documento 2020, está práctico, está por qué hago si tengo hipertensión, qué hago si tengo diabetes, qué hago si está anémico, hipertenso. Revísenlo con calmita, ¿ok? Es todo lo que dijeron hoy, pero revísenlo con calma. Dios. Tienen 4 enormes y gigantescos días, doctores. Solo dedíquenme uno, sábado a las 7:30 a.m, de 7:30 a 8:45. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Les falta algo de su clase aparte de lo de tratamiento sustitutivo? Tenemos que hablar de diálisis. Sí, falta diálisis, hemodiálisis y trasplante renal. No sé si quiera. Si lo vemos la próxima clase, porque bueno, de veras, aunque no lo crean, les hablo con toda sinceridad. Tengo que ir a mi servicio. Está bien, doctora. ¿Les parece que lo veamos la próxima? Les prometo, solo les voy a pedir, cuando mucho, 2 clases más. Les tengo que hacer examen, ni modo, pero les tengo una propuesta muy buena para su examen. Les digo, piensen malas cosas, sí, prohibidas, sí, pero a trancazos tienen que aprender la nefrología, que es tan preciosa y tan bonita. ¿Ok? Entonces, lean el documento con calmita, los quiero mucho, los interrumpo la clase porque tengo que trabajar, doctores, aunque no crean, me pagan por trabajar. Entonces, tengo que ver a mis chamacos horrorosos. Y la próxima clase, yo sé que tenemos pendientes, vamos a terminar las terapias de sustitución renal, diálisis, hemodiálisis y trasplante. ¿Y qué otra clase después sería? ¿Qué otra clase después de la que estamos? ¿Quién les tocaba la siguiente clase? La siguiente clase es patologías congénitas. Ah, ¿de enfermedad quística? Sí, sí, doctora. ¿Enfermedad de Alport? No, solamente es enfermedad poliquística del adulto. ¿En serio? ¿Solo es una? Sí, doctora. Ok, bueno, yo voy a dar un tema sobre basado en eso, pero les puedo mandar articulitos si quieren, y si no, bueno, entonces eso es chiquito, eso es, está práctico y chiquito, entonces sí nos va a dar tiempo de ver lo de trasplante hemodiálisis y diálisis peritoneal. Bueno, ok, ¿y la siguiente clase qué sería? Entonces, esa de lo que nos queda pendiente lo vemos el martes, hemodiálisis, diálisis y trasplante, y lo de enfermedad quística del adulto, que es concreto y chiquito. Y el siguiente, eso veríamos el martes, porque el jueves no nos vemos. ¿Y el jueves de la siguiente semana qué veríamos? Ya se acaba el temario, doctora. ¿En serio? Sí, son 8. Ay, me caen gordos. Pero. El tema, pero, ¿no? Ah, tienen temitas pendientes. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver todos los temitas pendientes. O sea, nos quedaría solo el martes y el jueves veríamos temitas pendientes, y entonces su examen sería el siguiente martes. ¿Estoy de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí. ¿Y también afinar su clase de nutrición que nos iba a dar? Esa se les puedo dar ya fuera de examen, no hay problema, para que no se estresen. Sí, porque yo dame tiempo y yo les hablo de nutrición, lo que quieran. Entonces, el examen sería oficialmente el 12 de abril, el 13 de abril, martes 13, qué genial. Porque el jueves no nos vemos. El 6 vamos a ver terapias de sustitución renal y enfermedad quística.
El 8 vemos todos los temitas chiquitos que les dejé encargados. Y el martes 13 examen. ¿Estamos de acuerdo? Doctora, es que le falta lo de enfermedades sistémicas con repercusión renal. ¿O sea, lupus? Pues viene como síndrome hepatorrenal, síndrome riñón pulmón, enfermedades autoinmunes y enfermedades infecciosas. Bueno, ya me dieron uno, pero bueno, eso lo podemos revisar con calmita, pero vamos a hacer el examen el 13, ¿les parece bien? Ay, me ven con una, ponen unas caras que de veras, ya me caían gordos. Dame, no. Okay. Bueno, bien. Ok. Chihuahua, cuando me ponen unas caras de, ¡ay, cómo se atreve! ¡Ay! Bueno, ok. Lo más importante es que lean nefropatía lúpica, que ya les mandé un documentito por allá, para las enfermedades raras. Y bueno, pues entonces el examen lo aplicamos el 15 de abril. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Bueno. Ok. Los quiero mucho. Pórtense bien. Descansen, doctores, ustedes que tienen tiempo de dormir. ¿Ok? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Bonito puente.